Comenzamos nuestro viaje saliendo un viernes a media tarde desde Cieza, Murcia, hasta Llansà, donde se inicia la Transpirenaica, con el objetivo de recortar todos los kilómetros de autovía que podamos y acercarnos lo máximo posible al inicio de la ruta. Finalmente, y tras una primera etapa de 430 kilómetros, decidimos dormir en el camping del Delta del Ebro, al que llegamos entrada la noche para dormir y salir al día siguiente a primera hora. Tras otra mañana de mucha autovía y mucho tráfico, llegamos por fin a Llansà, donde empieza la ruta transpirenaica, y comemos antes de empezar la ruta. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Ya empezamos a circular por pistas de montaña, que es a lo que hemos venido, para llegar al castel de Requesens, que era el primer destino que teníamos marcado. Hostia puta. El castillo solo se puede visitar en fines de semana y a una hora determinada, por lo que lo vemos desde fuera, y cuando acabamos y esquivamos los obstáculos del camino, nos vamos dirección Cantalops, donde pasamos la segunda noche. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know. El día anterior nos dejamos algo sin ver porque se nos hizo tarde, así que volvemos un poco atrás, pasando por un camino que parece llevar años sin que pase nadie, que se estrecha mucho al final y tenemos que hacer el último tramo andando.
visitamos el avión Douglas DC-6, estrellado en plena montaña cuando intentaba extinguir un incendio en el 1986, muriendo los 4 tripulantes. Algunos dicen que era muy caro sacar el avión de ahí, otros dicen que lo dejaron ahí como un homenaje a las 4 personas que murieron intentando salvar ese paraje. Sea cual sea el motivo, los restos del avión siguen ahí, totalmente mimetizados con la naturaleza, convirtiéndolo en un paraje curioso para algunos, emotivo para otros, pero verdaderamente espectacular. Verdaderamente increíble. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Continuamos ruta dirección Molló, donde tenemos pensado dormir, y paramos a comer y recargar los depósitos de agua en un bonito pueblo francés. Tras un último tramo de ruta, ahora sí totalmente pirenaico con zonas muy verdes, llegamos a Molló, donde buscamos una zona de acampada, no sin antes cenar en un restaurante que no pudimos resistir. Ya llevábamos 3 días comiendo y cenando de camping y nos apetecía un poco de civilización. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but. Una vez encontrada la zona de acampada con estas impresionantes vistas, nos disponemos a dormir para a la mañana siguiente salir hacia los que para mí son los mejores parajes de todo el viaje, sin lugar a dudas. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, que no te pierdas el siguiente, donde visitamos el emblemático Pic Negre, nos pilla una tormenta a medianoche, visitamos el Museo Natural de Roca Viva y muchísimo más.